Hey, buenos días, mi gente. Buenas tardes, buena mañana. A la hora que sea que lo estén viendo, mi gente, que es lo que hoy me levanté como un poco creativo y con aceite en la barba. Ustedes saben, para que me crezcan. Ustedes saben. Miren aquí a Lima. Se levantó con faldita y de negro. Dale falda, mamá. Ay, miren a Pequita. Con faldita también. Con faldita. Párate, párate. Párate. Ay, ay. Ay. Y esa vaina, y esa moda ahora de que en falda para gimnasio. Esas son de deportiva. Ah, falda de gimnasio y falda deportiva. Y la falda de no nada. Ah, no, no tiene falda. Ya la apretía chica peca. Ey, y no nada, se la apretó chica peca. Pero, ¿cómo nos quedan las falda? La franelita, ahí de la franelita de sí, de la de enseñar los brazos. ¿Cómo nos quedan las faldas? No, le quedan bien, tan dura. Tan dura. Están burlando de mí, que tú pareces que te empañé toda la cabeza. No. La trenza lleva cera. Sí, pero no así. Pero inundado, tiene la costumbre de andar en franela hasta cuando va para una, puede ir por una boda y anda en franela. Yo tengo brazos. Para la iglesia lo debo ir. Ahora yo tengo. Mira, fíjate cómo esa está andando ahora y ese en los últimos días. Están andando de negro y así. De negro, no, y que quieren andar ese, sí, como que. ¡No, ya! Sí, pero mira, chica Peca, fue porque te cogió la franelita apretada. La era de la abuela esa. Ay, chica, no. Chica Peca, ¿qué tú opinas? No, yo opino. Ay. Se lo devolvieron. Lo devolvieron. Se lo devolvieron de la iglesia porque fue como una falda y le dijeron que no podía. ¿Qué para el brazo? Ay, de la falda, de la historia y la falda que tripiaste una sombrilla, pues mira. Ay, Dios mío. Yo tripié una sombrilla. Mira. Ay, mira, no tiene 25, mira, no tiene 25 ahí. Ey, chica, para que por eso te pusieron flaca la patica otra vez. Yo le dije. Ay, hombre. Ellas van a subir de nuevo. Mira, Manejito, ¿qué es lo que? ¿Cómo tú estás? Bien. Ahí, mira donde Manejito está. Lo está lavando los juguetes de Plim. Alzándolo. Mamá, ¿para qué es eso que tú comes? Ah, pero tú estás de negro. ¿Quién se murió aquí hoy? Bueno, echarse el jugo, no te lo vuelva. Espérense. No te lo vuelva, dame echarse el jugo. ¿Quién se murió aquí hoy? Es un chin de proteína. Sí, pero para echarse el jugo. ¿Quién se murió? No. ¿Nadie? No sabes, que estamos de luto. Es tanto de negro. Todo de negro. Menos Menejito y yo. Miren, yo te llamaría. Estamos de luto, Fer. ¿Quién se murió? No hay desayuno. ¿No hay desayuno? Bueno, van a seguir de luto. Déjame bajar para mi casa buscar algo. Wow, mi gente, yo interesado en hablar mejor, este va a ser un día galáctico. Yo salí para el cajero a buscarlo de hacer el video de hoy porque vamos para un lugar lejos y bacano y bonito. Aquí me encontré a la cepa, pero le quedó la marca ahí, use manteca de cacao. No, hasta que no se me sale otra leche no. ¿Cómo que no juntes ahí? No lo pares. Va a tener que comprar. O compre la mitad de una cara. Aquí me encontré la volanta cepa, el más duro. La volanta racing. Me encontré a Telvo Rasta. No, porque tiene una rata, no porque es una rata. Aquí vamos el. ¿Cómo es? Ñengue. El Ñengue. El más duro en las mujeres. Calladito, tú sabes que lo que es. Golden Racing. Bueno, me están hablando del lugar. Igual. El mejor mecánico. El mejor mecánico. Ese hay que arreglar la pasolita, también el motor, y me le atesa la cadena por ahora. Me le apretó la válvula. Está nuevo. Está nuevo. No necesita muchas cosas ahora mismo. No, mi gente, entonces. Volanta, ¿tú quieres ir a para el lugar? Vámonos. Mm. Vámonos. Para el liceo va a comer arroz, van ellos ahora. Mira, por eso me paré aquí, que no hay nada que hacer. Bueno, mi gente, ¿qué es lo que? Pues mira, Chica Peca, aquí donde voy con Chica Peca. Aquí están los vagos, amigos de Chica Peca. Aquí vamos a estar ayer. ¿Qué es lo que? 500 por 5 huevos le paga, ¿qué es lo que? ¿Eh? 300 por 3 huevos le paga, ¿qué es lo que? Oye, la que te voy a poner. Oye, no, espérate, la música. Mami, oye, la que te voy a poner a ti. Te voy a poner el gaitón de Bobú, como los huevos, como los huevos. Vamos a hacer apuestas. No, pero tú lo que tienes hambre ya. No, vamos a hacer hambre. Y tú lo que tienes hambre. Tú lo que me quieres matar es como 5 huevos. No, yo no te quiero matar.
Ahora está bien, ustedes quieren bañarse bacano. Vamos a un país por una vaina que yo descubrí una cascada. Wow. Lejísimo, yo no sé cómo se llama eso. Flaquito, lo va a aguantar tú, lo traigo a un López. Aguanta, pero está gordito. Ey, gordito, que lo que es, dime. Bien. Para Carlos, oye, que no hay pues, con 500. Ah, míralo ahí, él tiene cuarto. Estos grupos de bajos no les gusta trabajar porque yo por 500 aguanto 5 huevas en la espalda. Ah, eso sí, está. No, no, búscalo. Tía. Búscalo y vamos a darle, ven. Claro, porque yo lo guardo. Está bien. Ya interesado, mi gente, vamos para la cascada, hablamos ahora. Pequita y yo vamos aquí porque Inundado y Lima tenían ni que una cita ni que para la vaina en la cara, no sé qué ya de nada, es que se creen muy famosos y están arreglando la cara, chica Peca. Es que tú y yo no somos tan famosos que no nos arreglamos la cara. No sé, pero nada, está bien, mi gente. Vamos para la cascada, miren el volanteo ahí atrás. Él no se nos va a caer para acá, ojalá y no se nos caiga volanteo para acá. Ya ustedes saben, viene ese camión para atrás, Elena no puede dar un camionzazo ahí, ya ustedes saben. Chica Peca, agarra, Chica Peca. Ay, Dios. Hola. Chica Peca, el camión me quería matar. ¿Qué onda está? Ay, Dios. Ah, wey. ¿Qué es lo que, mi gente? Llegamos. Entonces, llegamos aquí donde... Agua de uva. ¿Agua qué? Agua de uva. Ella se llama en Instagram Agua de Uva. Agua de uva. Ella nos guardó coco. Esto es coco, miren. Cuidado y se me va un diente o un alambre. Mi gente, en verdad vamos a pasarla bien porque el clima del agua de Paca es bien bueno. Vamos para allá. Vamos a pasarla bien, ¿qué es lo que? Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Sí, qué bueno, me alegro mucho. Igual. ¿Tú estás como mamarilla? ¿No estás saliendo o qué? ¿Cómo así? ¿Tú estás como mamarilla? Mamarilla. No sé qué me pasa. Más amarilla, no mamarilla. Estoy saliendo porque yo como una de sol. ¿Verdad que te estudias? Sol. Demasiado. ¿Sales este año del liceo? Sí. Ay, güey, qué chica peca. Si me tocaré otro, ya yo no aguantaré, hermano. Es que lo puerco le gusta con los ojos. En verdad, mi gente, yo salí de... Si yo hubiese seguido estudiando lo que yo empecé a estudiar, ya yo hubiese tenido... Ya ha llegado, Leo.
como 8 años siendo profesional. Para que tenga una idea. Mira, Volanta se va pelando coquero. ¿Cuándo tiene que salir? Es un coquero. Mira. Coquero. Allá, perro. Mira, el perro flaco. Parecía. Se parecía a Richie cuando era más joven. Ay, sí, te parece un pro, pero... Ay, mira cómo me dijo, ¿eh? ¿Quieren pan? Ajá. Uy. Oye lo que ella dice, ¿quieren pan? Y me está pidiendo que le dé para comprar pan. Yo invito a tu paga. Está bien, yo voy a pagar. Tú sabes que yo me paré a buscar mi peso allí y... Sí, 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 ah, están aquí, no se me han volado. No, pero para que se te pierda, mejor vamos a comer. Y no toca, yo lo voy a comer. No, no, tú compras lo que tú te vayas a comer de pan y tráeme un Gatorade rojo. Sepa. Déjame ver si tiene. No, tan bueno. ¿Te lo que tú? Es verdad, está como más amarilla, me encuentro yo. Cara. Más amarilla, ¿eh? Y la cara. Vienen sin cara ahora. Y, no está, y hay gente que está, bueno, que tú has visto que los cuartos por cara que valen. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sepa, bebiendo coco. Sepa, sepa. Me parece que se va a hacer tiempo. Mira, mira, ya ahí. Se le apagó, se le apagó. Préndelo ahora. Aprendió. Le apagó otra vez. Ay, mi madre. Solo, ok. Está tan, tan bonito los ríos ahora. El mismo río, ¿por qué es el mismo río? No hay que ser difícil, sino que es mucho fácil. Ya llegamos aquí a donde está Latina. Ellos están allá arriba. Latina está para el otro lado, de para allá arriba. Pero esto es parte de Latina. Eso ahí, yo le dije a ellos que eso parece como un jacuzzi chiquito. Hay un mini jacuzzi. Y es verdad, uno se entra ahí, uno se baña. Y ahí se puede ahogar una gente y todo. Sepa, tú cabe ahí. No, pero me está acostado aquí la cola. Claro. Déjame entrar los pies a ver, pero no me da. ¡El hueso! ¡Pero me da por la rodilla! ¡Me da por la rodilla! ¡Ay, mi madre! ¡Es un hueso, pero esa agua cristalina! Déjame ver esto para acá. Miren, mi gente, miren. Lo lindo de la naturaleza. ¡Guau, ¡wow, Dios! Y esta agua cristalina, transparente. Dije transparente, transparente. ¡Guau, ¡wow, Dios! ¡Uy! Yo no soy pobre. Yo tengo los ríos más lindos. Los árboles, miren esto. Ay, mira esos peces grandes. Es que no se ven en la cámara. Mira. My gosh. Ey, pero para acá hay unos charcos más grandes. ¿Y cómo ya no sabía eso de para acá? Míralo allí. Déjame bajar para allá. Ella de aquí y no sabe nada. Ella de aquí no sabe nada. Si me pongo otra lente, nada, no veo porque son bien oscuros. Ay, que por ahí bajo otro río, Dice un charco más grande, un río que baja por ahí.
Wow, qué lindo. Mi gente, ¿ustedes saben qué es lo más lindo de esta agua? Wow, qué hondo, qué lindo este charquito aquí. Mire. Oh, miren para allá, miren para allá. Es grande para allá. ¿Ustedes saben qué es lo más lindo de esta agua? Esta agua moja. Y uno se siente mojado cuando se moja. ¿Ustedes no sabían ese ching? Si yo no le explico que esta agua de aquí moja, y uno se siente mojado cuando se moja. Ah, cuando se la echa, miren. Pero no lo entienden ni más de mí. Es verdad. Pero mi gente, vivan feliz, vivan bien. Conozcan los ríos, la naturaleza, todo. A mí me gusta la naturaleza. Me siento como en casa. Siento como si yo fuera un mono dentro de muchos árboles. Guau. Wow. Vamos a ir para donde aquello. Mi gente, miren la gringuita ya, la amarillita. Ella está más amarilla, de verdad. Y miren lo lindo que se ve este río de aquí para arriba. Oh, Dios. Eso es raro que la chamaquita no se ha casado por acá. Porque siempre la chamaquita más bonita de los barrios se casan rápido. Pues. Ah, que tú eres menor, ¿verdad? No. Ah. Eso es raro que tú no te has casado. Siempre la como la más bonita de los barrios. Siempre el tigre es como el más tigre de los barrios, le enamora y se la lleva. Está bien. A mí ningún tigre de mi barrio puede decir que estuvo, ni siquiera que yo le di un beso. Para, déjame decirte. ¿Cómo? No, pero yo, es verdad, porque siempre cuando así, mire, tú un campito para acá. Siempre para los campitos, cuando hay una bonitica, siempre se casa rápido. Yo ya no soy menía, yo soy una niña tranquila. Si tú no eres menía, de nada tú no eres menía, de que de vaina, de ser una mala, pero tú eres como media totadita a veces. Una chica peca en la piscina. Ah, acostar en la cama ahí. Hubiera sido más grande, hubiera sido más grande. ¿Pasa por ahí adentro? Pasa flaquita por ahí. Tú eres flaquita, por ahí caben tres como tú. Es mentira, mentira, que tú dos para eso, ¿ves? No, ve, ella no es menía. Y ella no es menía. Gente, vamos a ver, sepa yo bajando por aquí, chica, para que vaya a grabarlo de para allá, chica. Mira, está como muriéndose ahí, hombre. Habla algo, narra algo. Pues bien, mi gente, mire, voy bajando yo. Vamos a ver. Vamos a ver qué va. Mi madre, él sube para allá para coger potencia, tú sabes. Vamos a ver. Dale. Dale. 10 de 10. Sí, yo. ¿Para baja? Dale más para adelante para que él pueda bajar. Él va a bajar por ahí, mira, ay, ay, ay. Güey. Ay, mi madre. Güey, güey, el agua no va. Ay, ay, mi madre. Míralo. Oh, hombre. Eso es peligro y peligro, peligro y peligro. Te lo pone agua. Dale, dale. Ay. Toma ese 4x4, ese. No me gusta que la gente ponga por los bolos. Ese 4x4. ¿Lo vas a subir para allá arriba? Pásalo por ahí, mira, y pasa. ¿Por dónde? Por ahí. Por ahí, espera que pase por ahí. Claro. Sí, ¿lo quieres pasar tú? Ven. Vamos, eso, chica peca, todo el sueldo de ella por el motor. Ya ustedes saben, mi gente. Vayan, ustedes no. Bueno, aquí todo el mundo se va a bañar, y que no se bañen los tiros. Ya ustedes saben, así que ya vayan tirando si quieren. Pues lindo para acá. Yo cuando vengo para acá me siento como conectado con todo esto. Llegamos aquí, bueno, hace ratito ya que llegamos. Pero tú dijiste que quería, mire, ya se ve tan roja, como roja aquí. Mire, pero tú dijiste que quería venir para acá y mire, ya está bonito allá abajo ya. Esa cascadilla ahí. Y es como a las 12, a la 1.
Ah. Estamos a pasarle, pero ya está tarde. Esa se le ve que no le gusta bañarse. Y es de para acá, tenía que estar acostumbrada a este clima. Chica, pega, ¿te tira o te tiramos? ¿Cómo lo hacemos? Ustedes tiran, yo lo miro. Ustedes tiran, yo lo miro. Hay que tirar, chica, peca. Dame a ver el piche. ¿Qué tú qué? Fui al salón ayer. ¿Qué tú fuiste al salón ayer? ¡Ay, Dios mío, qué habladora! Mentirosa. ¿Fuiste al salón ayer? Chica peca, era de blanco de ella, pero chica peca coge tanto sol y habla tanto embuste que está morenita ya. ¡Ah, eso es mentira! ¿Fuiste al salón ayer? Yo fui al salón ayer, que no me pase. Dilo, dilo, que tú fuiste al salón ayer. Yo que no me pase el blog, eso. Oh, nada más te lavaste la cabeza. Yo desde que fui. Yo te compro dos champú, mi caquito y vaina, sí. Ya yo no soy eso. ¿Cómo que se llama? Mi caquito. Mi caquito. ¿De qué? El salón. ¿De cómo se llama la línea? Que la busque, dije que la busque para saber cómo se llama la línea. Güey, el clima para allá, está caliente, pero para acá es un bobo, para que no. Hasta a mí me está dando ya vaina para bañarme. No, no, eso es lo que yo digo. No, 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 vamos, vamos a mojarnos, chica Peca. No traemos nada, ni queso, ni galletas. Pero el coimando está allí. Claro, y si tú te bañas, lo compro yo. Vamos a tirarnos, vamos. No, vayan, tírense allá, ya, vayan, tírense allá arriba. Vamos a tirarnos. Claro, vayan, vayan. Ay, no. Actitud positiva. Ay, ahora sí, actitud positiva cuando le hablan de comprar comida. Ay, actitud, actitud. Y sepa que lo que busco para allá arriba, sepa. No te preocupes. Vamos, vayan, vayan, tírense. Actitud. Vamos modelando. Eso es lo que todo el mundo quiere. Chica Peca, desde que escuchó hablar de comida, ¿y ustedes saben que lo que? ¿Eh? No, claro, yo lo voy a comprar comida desde que lleguemos allá. Vamos, Peca, 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 Peca. La rubia ahí se tira, esa ahí se tira. Esa ahí se tira, dale, rubia. Se tira porque que se dé para acá. Tírate, Peca. No, ella no se dio, ella no se dio, míralo ahí. Ella no se dio. Tírate. ¿Cómo de abajo? Si vas rodando por ahí. Ahí sí. Dale. Peca, Peca. Esa se va a tirar de ahí mismo. Mira, ella va a bajar. ¿Eh? Yo te dije, se dio duro. Eso no sonó durísimo, papi. ¿Y que te pusiste roja de ese? Me dio el agua ahí. ¿Pero tú eres roja? Ya yo me bañé. Ya yo me bañé, que yo me puedo acostar ahí. Sepa, ¿tú no te vas a tirar? Oh. Yo no me puedo tirar con la trenza. ¿Eso para que lo mismo? Yo me voy a tirar y se dañan, ya se dañan, porque imagínense. Esa trenza no se van a dañar. Que no, la gelatín. ¿Sí? La cera bajándome. Ah, sí, no. Pero yo me voy a tirar. Yo tengo un velón. Yo tengo cera. ¿Eh? Tengo un velón allá. Un velón tiene. Yo te echo cera. Pero yo me voy a tirar como quiera. Que tú tienes cera. Uy, ay, mi madre. Ah, los lentecitos de frigo. Toma. Yo. Esto es lindo para acá, en verdad, mi gente. Tenemos que venir así un lostrio para acá. Eso es lo que tenemos que hacer. Venir así un lostrio. Un los crío. Los dejo criados. Peca, para el teléfono para que me grabe. ¿Eh? ¿Que no llega? No, 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 está bien, está bien. Yo me voy a tirar y no se lo voy a dar Peca porque... Ahora... ¿Una qué? ¿Una transición? Yo no entendí. Ay, 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 yo tirame de aquí, lo veo como alto hoy. Y te lo tiro. Ah, está bien. Vamos a darle, vamos. ¿Eh? Claro, claro. Bueno, mi gente.
Así. ¿Cómo que la estamos pasando? La estamos pasando rico. ¿Y somos? Rico. ¿Y somos? Rico. Pero no hablo mentira, di la verdad. Somos entre dos, ahí tú sabes, ahí. Somos pobres. ¿Qué es lo que es, rubia? Ponte de camarógrafo ahora, toma. Chica, porque yo no vamos a tirar. Está bien. Tú nos grabas, rubia. Vamos a ver, ellos se van a tirar ahora. Vamos a ver si no se dan un golpe en esa área. Eso, dale, dale. Dale, mega mamá. Dale, mega mamá. Dale, mega mamá. Tuya vida. Mírate. ¿Cómo podía llamar? Me tiré. Una, dos y tres. Uy. Eso, subieron la chancleta primero que él. Claro. Uno, dos y tres. Ya, ya le vamos. Chica, porque se tira de lo bajito, le tiene miedo a las chica, porque pendeja. Ay, Madí. ¿A dónde te dio? No, la nariz. Ahora sí, imagínate, la estamos pasando rico. Le tiene miedo a las alturas, ya dijo, pero a las alturas no a las alturas. A las alturas, no a las alturas. A las alturas. Ok, pues no salte mucho para que no te dé miedo. Ahora viene el anfibio humano. Anfibio humano, ¿qué dije, Dios mío? ¡Dale, tírate! Mi gente, nosotros tenemos rato aquí, pero a mí ya me está como dando gripe. Yo estoy como medio congestionado. ¿Será porque el agua es muy fría? Mira, volanta, sepa ahí, bien tranquilo, como que tengo una playa. Míralo, míralo. Ay, 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 yo me caí. Yo me caí, mi gente, yo me caí aquí y aquí mismo me quedé. Aquí mismo me quedé. Me di durísimo la mano. Miren, eso está roto ahí, esa mano todavía. Está roto todavía, pero yo no lo dejo. Miren la otra aquí en la playa también. La que más se baña. Mi gente, la estamos pasando bien aquí, pero, que no quería decir pero ahora. Pero me di. Me di durísimo cuando me caí ahí. Aquí mismo me quedé de que para decir que fue que me sentí aquí. Gente, no vamos, si nos vamos de aquí, dame pararme de donde me caí, me quedé ahí mismo, de que tú sabes, para que te me quedé aquí. Ah, que yo estaba sentado aquí. Está bien, el trayón que yo me di aquí. Miren esa cascadilla ahí, esa chorrerita. Me gusta, me agrada la naturaleza, los ríos. Miren a Pequita y la amarillita donde van bajando ahí. Quiera Dios y no se caigan. Güey, báñense ahí a ver si es hondo ahí. Miren, ya se tiró. Ah, pero ¿dónde? Yo creía que era más bajito. Ay, eso ya no me mojó. Que tú no te mojas más, me voy a caer en el motor. A ver si verá que no te vamos a mojar. Mira, mira. Está buena. Frísimo que tiene que estar. Y eso, lente, ¿dónde te lo encontraste? Ah, pero ya lo cogió, mira. Wow, Dios. Miren a cepa. Mi gente, ya estoy congestionado de ese... De ese lado. Dije, oye, se hizo la que estaba tosiendo. Esa chica fue que mala, Dije, hasta yo. Mira, donde se está bañando ella. Gracias a Dios que yo tumbé la vipa que viene. Eso, se pasó bien el motor. Que no lo va a subir, porque yo... ¿Y para qué le dio por ahí? ¿No lo va a subir? Mira, para ahí que yo...
Ay, sepa. Por ahí no, güey. Dale para atrás. Lo va a gastar la goma. Lo va a hacer una raya. Por ahí no, sepa. ¿Él cree que lo va a subir? Ay, hombre. Güey, por ahí. No, era que se puso una piedra. Ay, entonces te metes atrás de mí, que me dio a mí. Mira, ay Dios, ay sepa, yo te dije, por ahí no va a subir, muy difícil. No, no, tú no vas a hacer un hoyo, que tú estabas acelerando y estabas patinando ahí. Ay, hombre. Nunca iba a subir sepa por ahí. O si tú quieres tirarlo por ese hoyo y lo sacas allá abajo. Ay, Dios mío, miren el saltamonte aquí. Vamos a ver, déjame grabar sepa. Por ahí sube bien. No, hombre, que tú le estás dando. Tú te estás poniendo. Bueno, no. Sepa, tú así no. Ya, venme, préstame, que yo te lo voy a subir, préstamelo. Para yo montarme. Ven, yo te voy a grabar. Ese va malicioso. Sí, vamos, vamos, venga, no, así, así. Dale, jálalo para atrás. Ve, pero jálalo para acá. Vean. Vean el lindo suceso que está pasando, ocurriendo. Claro. Sí. Ahora sí lo van a subir, pero no sepa. Súbanlo apagado. Claro. Se decidió subir apagado porque prendido, señores, no daba ni para atrás ni para adelante. ¡Wow! Pero tú no lo dejes que se ponga para ahí. También esto está lleno de arena. La risa no me deja. No, es que tú no lo tienes que levantar, no me empújalo. Si tú lo levantas, no vas a hacer fuerza, ¿eh? ¡Al fin! ¡Al fin! Mira Peca allá arriba. Mira chica Peca allá. Cogiendo solecito de la buena tarde. Uy, la vida. Y bonito que se ve. Ay, ay, ay. ¿Cómo te sientes volando? Siento que se vale mucho ahí. Ay, mira, un hoyito tú, hay una zanja. Ahora va Richie Mueces. ¿Cómo lo crees? La pulguita. Dale, Mueces. ¿Qué puedes? Cuidado si te resbala ahí. Un trote todo. Pero bueno. Una vez no. Gente, miren, estamos en uno de los lugares más lindos de donde vinimos. Miren, como chica Peca de que se fue adelante. Miren allá donde la dejamos. Miren allá donde viene caminando. Miren allá. Camina, camina. ¿Qué pasa? Porque tenían los pies. Miren, miren. Y lejos que está. Miren, miren. Y lindo que esto para acá. Vamos, Pequita, camina. Pequita, camina. Camina, Peca. Peca. Eso no camina. No. Mira cómo camina de lento. Ay, hombre. Es que viene lejos. Viene lejos. Ay, Dios mío. Ey, vamos a ver si encontramos guayaba aquí. En la casa de tío vamos a encontrar guayaba. En la casa de tío. De tío, yo conozco a este hombre. Vamos a ver. Sí, son buenas. Bueno, mi gente. ¿Un guayo? Son chiquiticas, pero buenas. Hay que saber decir que los chiquitos somos buenos. Gente, sepa, es muy, muy, muy ayudadoso. ¿Cómo que se dice? Yo pensé que fue muy bondadoso y montó un viejito que venía ahí. Mira, Dios, no me deja el viejito. ¿Venimos rato por qué? Por el viejito. No lo hay con un viejito. Mira, Dios, no deja el pobre viejito ahí. ¿Qué es lo que?
Tranquilo. O frío. Bueno, ahí está la ¿eh? Sí, esta agua es bonita, en verdad. Sí, esta es el agua cristalina. ¿Te imaginas de que ahora me caiga yo? Pues yo estoy diciendo de que se pasa por caer. Oye, ¿por qué tú quieres caer? ¿Por qué tú dices eso? Ah, no, porque si yo me caigo de nada, ¿tú crees que yo soy yo solo? Me voy a caer tú, ¿no? Tú en el medio, tú no vas a poder hacer nada. ¡Ay, la vida! ¡Ay, sí van a caer! ¡Ay, hombre, pobre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, pobre viejito, pobre viejito! Déjalo que tú vayas adelante. Que vayas adelante. Dale. ¿Qué pasa? ¿Pasa? Dale, ya, hasta ahí. Iba asustado, ¿eh? Iba asustado. Iba asustado ahí, hombre. Déjame ver. Con... Usted no iba atrás, viejito. ¿Qué fue que se pegó? Ahora. Viejito, no, un don, es un don, un señor. Ah, no, 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 ya. Yo voy a dejar de grabarlo. Mi gente, volanteo lo va a hacer bien y lo va a hacer. No, debe grabar, va a pasar. No, eso no va a pasar porque ese don no ese don no puede caer. Llegamos, mi gente, a la casa de la rubia, la entregamos buena, sana y salva. Dame mi lente que no son tuyos. Para que después... No, yo no me iba a quedar con no, ella. Tú lo cogiste de allá del río y te lo tenía un buen rato con ella. Aquí vamos a Pequita, que ya cogió un chin de wifi, señal, para tirarle... ¿A quién? A nadie. Sepa, está pelando coco todavía allí. Wow, mi gente, vamos para la casa porque tengo que editar este video y subirlo ahorita. Pregunta por Limi y no me ha dado. No, porque yo no lo voy a preguntar porque ellos quedan de venir y no vinieron, entonces yo sé que ellos que tienen que estar allá. En la casa. No, ya no van a venir, ya no van a venir. Eso fue una cotorra. Hay gente, hasta que aparecieron Lima y no narado. Vienen allá atrás, mírenlo allá atrás. Ahora, para ponerlo para hacer un chingo de trabajo, nos vamos a ir por otro lado. Se llama Gualé, pero no vamos a ir. Sí, Gualé, uno sale a los botados. Esto es bien lejos por aquí. Pero bien lejos. Pero. Le vamos a dar por aquí para ponerlo para hacer trabajo. Yo lo voy a echar combustible allá, pues yo creo que no, no, no tiene mucho. Ustedes saben qué es lo que es. ¿Cómo fue? No es raro eso. Chica, ¿por qué dijo que eso no es raro? Mira, sepa. Ay, mi madre. Ey, esto es lindo para acá. Wow. Te cuidas, no problemas. Bueno, mi gente, ya salimos a Calle Buena. Déjame ver. Mira ahí. Ah, sepa, viene ahí. Yo no sé qué los vino a nadar, Lima tiene. ¿Qué lo que? Yo no sé qué es lo que ellos tienen, porque hace rato vienen lentecitos ahí atrás. Y uno lo que quiere llegar. No entiendo real. Lo botado, Yamasá, Villamella, Santo Domingo. Yo te les hago, mi gente. Estamos en. Ahora mismo estamos en Gualé. No, Mamatingó, yo creo que esto se llama. Ustedes llaman Mamatingó aquí. Mira. Güey, ¿qué pasa si tú le vienes atrás para allá atrás? Esto no le ha dado comida. ¡Uy! ¡Chico, pega! Yo le dije que le iba a comprar galletitas y... No, vamos a comprar, pero más para adelante no nos podemos parar por aquí cuando viene a hacerle un atracado. Atracado, sabe un poco aquí, chico. Ay. Y qué fue, chica, venga, que tú me le pegaste un poquito.
¡Ay, mi gente! Vamos llegando a Gualé. ¡A Gualé! ¡Al río de Gualé! ¡Dice a Gualé! El río de Gualé. Vamos a ver cómo se van a pasar por aquí. Este río es un bobo para pasarlo, mi gente. Mírenlo ahí. Ajá. Se ríen, ¿eh? No, vamos para que ellos pasen primero. Ahí, y hondo que está. Ahí. Bueno, sepa, pasen. Pasen, ¿y qué? El bar no va a pasar. Ay, pero pasen. Bueno, vamos a ver. Dale, dale, dale. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, en los motores por ahí, porque era una guagua. Vamos a ver. Míralo ahí, era por ahí. Ustedes ven, era por ahí. Sepa, se metió, pero no era. Mírenlo ahí. Sepa, se metió, pero no era. Sepa, se metió, pero ¿dónde era? Míralo ahí, ya. Le cayó hasta atrás, sepa. Que tiene va bien chindido, ¿cómo fue que tú te querías pillar? No, pero pillar? Vámonos, mejor. No, no es nada. Hey. Te perdíamos mañana. Ya nosotros estamos mojados los tres. Báñense. Y yo estoy mojado. Ah, pues vamos mojando. No le paren, báñense ahí. Es que tú cuidas los motores. Ese más cochina, diablo, chica peca. No, no es nada. Hay que mojarse. Esa agua está caliente, ¿tú no viste? Sí, el camino que queda y yo. Eso no es nada. No, mejor vamos a pararnos a comer, mejor. A pararnos, Dios mío. Es vamos. Pollo. No, vámonos, pero vamos a bañar y después comemos. El que se bañe le compro lo que pida. No, tú me dijiste que si me tiraba en la tina esa. Ya. No ustedes, no, porque ustedes que bañar es chica peca. Tienes que tener palabras. Lo que tú pidas si te bañas. Tú me dijiste... Ah, pues ya, vámonos ya, que a esta no le gusta bañarse, vámonos ya aquí ya. Bueno, mi gente, ya vamos camino a la casa. Chica Peca en la volanteadora. En la volante, Chica Peca. Y aquí vamos. Mi gente, esta Chica Peca volanteando, que yo voy a editar para... Es necesario editar. Wow, la tela del deseo. Oh, Dios. Y vamos llegando a Yamasa. Después de un largo viaje para la terrena, dijo Chica Peca. ¡Wow, Dios! ¡Qué lindo atardecer! Así es que yo quiero encontrar un atardecer en la Roca del Amor. Así. Dime con alguien que yo sienta amor y sienta amor por mí. No solo yo, sino también por mí. Gente, ahora yo entiendo por qué Limen y No Nadado no querían alcanzarme. Lo que pasa es que Limen dijo que no se juntaba más con No Nadado y miren por qué más. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Miren allá donde van. Vamos a ver, chica peca, acércate, la mano choque. ¡Agárralo! ¡Agárralo! Llegamos a la casa, llegamos bien. Ahora vamos a editar este video, a terminar. ¿Cómo? ¿A qué que tú vas? A comer. ¿Y esa vaina? ¡Primo! ¡Eso me está diciendo Chinolo! No, no lo digan así, el primo. Mi gente, llegamos a la casa, llegamos todo bien. Vamos a comprar una funda de galletas a los muchachos y un quesillo. Aquí vamos a Felipe con su barriguita bien bacanísima. Wow, Felipe. Mi mamá, la madre mía, no te había visto hoy, ¿qué lo que? ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro mucho. De que estén bien. Sí, gracias, gracias. ¿Dónde andamos? Andábamos para ahí porque no aguantábamos la calor y nos fuimos para un río muy lindo para... Bueno, le dicen latina a eso para ahí. ¿Qué lo que, primo? Y en verdad lindo y fresca esa agua. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les guste mucho, nos disfruten, vaya.
Saludos para la familia Barrientos, Natri, la mía, el Conejo, familia Boricondomi, Bubu Estal, Elías de Orlando, familia Barrientos, familia Yala Guzmán, familia Boricondomi, Yala Guzmán, Edison, Elías de Orlando, el Conejo, Leandro, Jonathan, dame a ver, que se me pasa. Me pasa. Se me olvida y estoy rápido. O sea, ya se está pasando el tiempo de editar. Saludos para todos. ¿A quién? Saludos, primo, ¿a quién te saluda? A esa niña Natata. Ya yo me botó todos los carros. Ajá, ¿pero quién te saluda? Deja.